casi los 6 años que yo trabajo en un taller. Mi hermano trabajaba en un taller ajeno y yo salía de la escuela y agarraba mi bici y ya me iba ahí. Me iba al taller y de ahí me ganaba la plata así para mi recreo, eso. O sea que de chiquito mi mamá y mi papá me educaron así para aprender el trabajo, no porque me esclavizaban ni me sacaban la plata, nada. Ellos me ayudaban para que yo aprenda un oficio para el día de mañana me pueda servir. Y así yo de los 6 años que voy luchando. Y había momentos que costaba, por ejemplo, aprender. Yo casi a los 10, 15 años por ahí aprendí a soldar. Pero así a escondida nomás, a escondida cuando no estaba mi hermano, yo agarraba la máquina enchufado por ahí, le probaba y después guardaba otra. Guardaba y de ahí hasta que un día él me mostró, pero yo ya más o menos sabía y él me mostró la técnica y desde ahí cada vez voy mejorando más. En realidad todo esto empezó así, nosotros trabajamos en otra provincia, o sea que por tema de trabajo tuvimos que emigrar en otra provincia. Y de ahí nosotros trabajamos en un taller y ahí solamente teníamos tiempo los domingos. Ahí trabajamos hasta los sábados en la tarde, y porque era una empresa de camiones y los camiones paraban solamente esos días y los domingos teníamos libre. Y en realidad se complicaba mucho la práctica y muchas veces yo tenía que ponerme para hablar con los jefes y pedirle que me presten la máquina para desarrollar, porque el arte, por ejemplo, tiene su momento y si vos no le das un lugar ahí, se va la idea. O sea que tiene que ser en el momento, cuando se viene, o tratar de escribirlo en un papel y guardarlo, y después cuando hay tiempo, tratar de darle la forma. Porque si uno se le cruza por la cabeza y después haciendo algunas cosas se nos pasa y se complica mucho. Así cuando vos, porque no todos los días amanecemos bien, o sea que depende mucho del estado también de ánimo que uno tiene, porque uno tiene que amanecer bien así, por lo menos está así de mal humor, no sale nada. Son cosas del momento y lo que un artista, por ejemplo, busca son cosas originales, porque yo ya tenía ya ese de arte, pero uno, por ejemplo, al ser empleado no puede abusar de mucha confianza, por ejemplo, y para que el jefe no se enoje, yo agarraba un tiempo y cuando él me daba el permiso, sí, puedo usar las maquinarias, me autorizaba y ahí recién yo usaba. Y siempre el jefe me decía que podía hacer varias cositas, ir a los festivales, así, para que la gente vea. Pero mucha gente se equivoca en no querer mostrar las cosas. Por ejemplo, enseñar, ah, no, vas a ver más que. Pero yo no tengo miedo, por ejemplo, yo antes le enseñaba mucho, le enseñé a soldar, pero es un don, por ejemplo, porque cada uno tiene distinta idea. Porque a mí me daban así, yo por donde voy junto basura, me decían basurero, así todo, pero yo me ponía contento, pues yo le daba cosas así, creaba cosas lindas, por ejemplo, un adorno, o sea que yo demasiado, quiero mucho mis cosas que hago, le doy un valor especial, para mí es un valor muy especial tiene. Cada cosita que yo hago le hago con mucho cariño y trato de que luzca, le doy el detalle más llamativo. Y que la gente aprecie, con solo mirar y diga, ay, qué bonito. No, es bastante complicado, pero si uno le pone ganas, siempre va mejorando. Porque para mí era un desafío, que de cada vez ir mejorando, por ejemplo, en el tema de varias cosas, hacer un cuadro, hacer una moto, o representar algún trabajo, algún tipo de trabajo, que sea un corpidor, un señor que trabaja en la chacra, o un pescador. Es un desafío. Y por ahí viene la gente y te pide un regalo en especial, por ejemplo, te dice, ay, ¿me puedes hacer un futbolista, por ejemplo? Y yo le hago por ahí, ah, oh, mira, necesito un regalo de un boxeador para trofeo, un regalo en especial, y era un desafío para mí. Un día vino un señor y vino y me dice,
¿te animás de hacer tal cosa? Me pidió que le haga una calavera. Y yo acepté el desafío y de ahí cuando la gente me iba ayudando, iba cada vez iba mejorando. Y me puse a hacer autos, motos, aviones, representaciones de cosas, infinidad de cosas, ya las cosas van surgiendo en el momento. Son ideas que cada vez vas agrandando más, que surgen en el momento, ¿no? Yo soy herrero y mecánico de moto, y de ahí yo extraía mi materia prima, y también tengo amigos así y me regalan por ahí, ellos tienen su basura y yo me voy y recolecto, y muchas veces se ríen, me joden así, ah, va a pasar la recolección, me dicen, pero igual yo me pongo contento, por ahí le hago un regalo y ellos ya me juntan y me envían un mensaje, pasa a buscar tu materia prima, me dicen. O sea que es una cosa muy linda. Cuando veo algo así, un metal así, ya estoy calculando qué le puedo fabricar. Ya le estoy mirando de todos los ángulos qué puede ser. O ya me voy trabajando en idea, digamos. Por ejemplo, muchas veces hay que salir de las ideas, por ejemplo, y no solamente lo que a mí me gusta, lo que a la gente le gusta. Por ejemplo, a un odontólogo, hago así cosas de baile, bailarines, hago dinosaurios, o si no, de los dibujos animados, hago bichitos así, hago perritos, de todo, trato de hacer de lo que viene y sale, porque son cosas de momento que surgen y ahí en el momento hay que materializar. Sí, ellos son contentos, así, porque muchas veces así me invitan de otro lado, me voy y muestro mis cosas así. El único problema es que la gente no valora mucho el arte, porque otras partes de las provincias se valora mucho, se cuida. Ese es el único, acá hay mucha competencia. Hay mucha competencia, sí. No, yo te digo así de tema de la gente especula mucho para comprar una artesanía, por ejemplo. No. Dice que no tiene valor, así se van y compran otras cosas, elige por el tema, pero son cosas, el que sabe sí te compra, sin dudar te compra, porque son cosas originales que no se vuelven a repetir, digamos así, son únicas, piezas únicas, que no encontrás en otro lugar, siempre sale distinto. O también muchas veces venían así de estudio, abogados así, me pedían que le haga... por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza. O sea que es un desafío que uno va agarrando y trata de hacer de la forma que surja. Estuve en el Festival del Pomelo, después a otros festivales locales, también pude ir al Festival de la Corvina. Y ahí es que tuve motivo más, salía como era de pesca al festival, tenía que hacer todo motivo de pesca. Así con botes de embarcación, así, pero todo en miniatura. Muchas veces trato de dibujar a un esquema, o si no, al estilo libre. Agarro junto todos los tornillos, todo y lo que salga. Lo que va surgiendo primero sale, o a una moto, un pescador, lo que sea en el momento. Bailarines, deportista, odontólogo, calavera, lo que sea. Lo que vaya surgiendo, camioncitos, tractores. Le trato de corregir nomás, le corto, le doy una forma, porque se trata de que tenga sentido. Por ejemplo, que la gente mire e interprete. Por ejemplo, que sea una moto y le trato de dar una utilidad, por ejemplo, un portasahumerio, un pisapapel, le trato de dar una utilidad, o un portarretrato. Porque a veces si te equivocas le corregí nomás, porque se trata de que tenga sentido. Porque por ahí, o sea que en mi caso pasa que yo soy muy detallista y le miro de distintos ángulos y trato de que salga lo más perfecto posible. Quiero ni no, ni no.
Lo primero que hice era y a los 15 años por ahí, hice un Jeep. Un Jeep, ese hasta ahora lo conservo, tengo todavía ahora. Un Jeep, pero todo móvil así, de chapa, todo con soldadura. Me entusiasmé mucho y de ahí empecé adelante, para adelante, para adelante. Y no solamente eso, que muchos adornos, dice araña. De chanchito, de dinosaurio, armas también, ametralladora. Trato de hacer de todo, todo un poco. Y ese era un Terminator era que hice, pero ese tuve la oportunidad y me tuve que desprender porque en el Festival del Pomelo era que vendí. Y después también hice una obra grande que era el Depredador. El Depredador, en tamaño real. Ese tenía 1,70 m. El Depredador era todo de reciclado. De amortiguadores, cadena, campana de embrague, resto de perfil, después dirección de auto, chapa. Un reciclado de distintas cosas, tornillo. Sí, sí, una foto. Y tratar de, iba por parte, primero le armaba el cuerpo y después le iba detallando de a poco. Y ese me llevó casi 15 días más o menos porque no le trabajaba mucho. O sea que cada vez que yo tenía tiempo nomás le trabajaba. Lo que yo siempre quise es, por ejemplo, hacer obra y distribuir por el pueblo, por ejemplo. Pero cuesta mucho porque no, si uno no tiene ninguna ayuda en ningún lado, no, es muy, muy difícil. Porque hay que mover herramientas, conseguir materia prima y cuesta mucho. Y por ahí tienes que tener a alguien que te ayude para hacer una obra grande, por ejemplo, llamativa. Así. Y lleva plata para mover gente, para que te ayuden a hacer una obra. Porque allá en las otras provincias, por ejemplo, donde vos te vas, ves una obra. Todo ello, por ejemplo, hacen un muñeco, lo que sea, y le ponen una chapita, entonces sabe quién hizo esa obra. Hacían dinosaurios, pájaros grandes, así encima de madera le colocaban y ponían chapita, todo le ponían el nombre que del autor. Y tenés, por ejemplo, si viene un turista, viene y se acerca, se sacan fotos, por ejemplo, para un recuerdo del lugar. Y hay infinidades de cosas, por ejemplo, para hacer. Yo no tengo miedo de hacer una obra, por ejemplo, me animo a hacer un caballo, un Quijote de la Mancha en tamaño grande. Como yo te digo, porque con chatarrita, por ejemplo, no se puede hacer una obra grande. Muchas veces vos tenés que ir a la chatarrería y tratar de conseguir algunos materiales que ellos te faciliten y tratar de comprarle. Y porque tienen que ser hierros buenos cuando la obra es grande, por ejemplo, tiene que ser de más sólido, ya tiene que tener cuerpo, dureza. Ya va cambiando, por ejemplo, hay muchas cosas del disco de arado, por ejemplo. El disco de arado se puede hacer para darle la forma para el cuerpo del caballo. Y de las llantas, por ejemplo, yo he visto en lugares que hacían lagartos gigantes, de la llanta de los camiones. Se unían las llantas y hacían lagartos gigantes, pero gigantes, tamaño de 10, 15 metros de largo. Y la gente mucho ve y aprecia mucho. Primero hay que arrancar por el chasis. El chasis, la rueda, el motor, el caño escape. Tiene varios detalles, por ejemplo, hay que tratar de ponerle todo lo que más se pueda. Thank you.
Por ahí alguien que quiera acoplarse, por ejemplo, que tenga idea y tenga y que le dé una forma así y me diga, mira, te animas y hacemos juntos. Por ahí si alguien se quiere acoplar, yo no tengo problema. Ya habría que diseñar, ya darle la medida, calcularle las proporciones que va a llevar, por ejemplo, cómo se va a parar el artefacto. Hay que calcularle bien, diseñar y para materializar. Porque yo siempre cuando iba a la plaza se acercaban gente y decía que yo siempre le invitaba para que ellos se vayan, como para que sea un desafío así entre para mostrar las cosas, por ejemplo. Siempre le invitaba a la gente, así que a lo que le gustaba, pues siempre se acercaba y conversaba, ah, qué bueno, mira, dice. Siempre ahí nos falta el que dice, ah, mira, es de tornillo nomás, dice, pero hay gente que valora y hay gente que no valora también. Siempre va a estar lo malo y lo bueno, dice. Pero siempre rescataba lo bueno. Mucha gente me felicitaba, que era muy lindo el trabajo y eso siempre me motivaba. Y cada vez trataba de hacer más cosas así para que la gente vea cosas diferentes. Por ejemplo, me iba siempre los domingos. Y ahora como estoy trabajando, me cuesta más porque los domingos no más tengo tiempo. Hago las cositas en mi casa y la limpieza por ahí se me complica un poco. Ahora hace 6 meses que estoy trabajando en el spa. Me hace sentir bien o por ahí para hacer pasar los ratos, es así, porque muchas veces hay mala vibración, ponerle uno está mal y trata de hacer valer ese tiempo ahí en ese momento, hacer pasar la mala vibra, digamos. O sea que yo le trato de acomodar en esos lugares, haciendo cosas así para no pensar boludeces, digamos. Trato de aprovechar ese tiempo libre que tengo. Cuando yo empezaba así me tenía que venir a sacar de ahí el lugar, por ahí me venía a buscar porque yo seguía y seguía. Ahí cuando empezaba recién hacía ponerle 10 motos en un ratito así. Tenía todo preparado ya las cosas y ahí le hacía ponerle 10 motos. Tú pude ir en un moto encuentro también. En varios moto encuentros me fui ahí, mostraba las cosas. Y la gente venía y compraba. A muchos les gusta un ratito nomás, ¿viste? Y no es que es como un don que le he regalado así. Le gusta un rato, nomás hace una cosa y después de mañana ya no le da importancia. Porque esto hay que estar siempre, por ejemplo, de hacer unas cosas cada vez, tratar de ir mejorando. Por ejemplo, hacemos una cosa y mañana tenemos que tratar de que salga mejor, mejor cada vez. Porque es un desafío, por ejemplo, día a día hay que ir cambiando la técnica, darle más forma, darle que no sea, por ejemplo, todo parecido a las cosas. Tratar de diferenciar. Thank you.